para nuestra fiesta. Vamos a pedirle perdón a Dios nuestro Padre de nuestros pecados. Arrepentidos sigamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emoción, por mi culpa, por mi culpa. Por eso no hay más, y así me vivimos.
Que aventura en esa nueva diócesis de la
en el año séptimo antes de Cristo, en una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, aparece allí una estrella. Esos hombres astrólogos, posiblemente líderes religiosos de su región, paganos, porque no eran del pueblo de Israel y no conocían el plan santífico de salvación, se interesaron por ver qué significaba aquella estrella, cuya luz, por cuya intercesión confiamos obtener siempre.
para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz.
Checo. Buena noche. No puedo ir. A nombre de nuestro rey San Melchor, los invito a degustar un pequeño, una pequeña barbacoa de res. Espero que les guste. Gracias.
Estamos en el convivio del mayordomo Carmelo, el cual se ha desarrollado en muy buena manera, nos han atendido muy bien, muchas gracias. Con esto cerramos lo que corresponde a la mayordomía de Carmelo. Gracias y felicidades. Porque fueron los que llevaron esa noticia, lo que ellos sabían.
Thank you.
se acaban de sentar otros. We'll be right back.
se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. ¿A qué rey estamos recordando hoy? Al rey Baltasar. Muy bien. Bueno, pues ojalá que estén dispuestos a seguir reflexionando de la palabra de Dios. Ayer estuvimos hablando de qué hablamos ayer. Que Dios es amor, que nosotros tenemos que amarnos. ¿Y qué más dijimos? Dijimos que nosotros a veces hablamos mal de nuestro hermano, que a veces tenemos envidia, que a veces guardamos rencor, que a veces nos portamos muy mal porque siempre estamos peleando. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que pelearon? ¿No? Muy bien.
necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo, para luz de todos los pueblos, el misterio de nuestra salvación. Pues al manifestarse tu Hijo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que sea cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires.
eco a nuestras tradiciones con esta mayordomía que culminamos nuestras fiestas patronales. San Baltasar, nuestro rey. Quiero mencionar a los nuevos mayordomos que para dentro de un año, si Dios quiere, estaremos por este día con el señor Gregorio Aguirre, el día 8 de enero. También por allá el licenciado Freddy Gil Pineda Gopal, el señor Pedro Hernández. Un aplauso para estos nuevos mayordomos. Gijón Jaramillo, Gijón Rodríguez, en nombre de los principales, en nombre de Nopala, en nombre de los tres reyes, las repetidas gracias por haber celebrado esta mayordomía, en nombre de mi cabildo, en lo personal, en mi carácter de presidente municipal. También le pido a esta concurrencia un fuerte y caluroso aplauso. A los santos patrones, a Dios, enhorabuena, que Dios bendiga a estos mayordomos. Muchas gracias por todo, y de parte de los mayordomos, los que aún faltan por comer, que por favor tengan un poquito de paciencia, ya les pasarán a servir. Muchas gracias. Los pueblos se rigen por usos y costumbres, y también por la fe y devoción. Honor a quien honor merece, ciudadanos de Santo Reyes Nopala. Hoy, 8 de enero del año 2009, la familia Gijón Jaramillo y Gijón Rodríguez cumplen con el santo deber de ser mayordomos del rey Negrito, del rey Moreno Baltasar. A nombre de los tres nuevos mayordomos que fungirán en el 2010, la familia Torres Ramírez, la familia del licenciado Cedicil, y esta familia, servidora de ustedes, así de Manuel, reciben la mayordomía del rey Baltasar. El rey Melchor estará presidida por la familia Torres Ramírez, Hernández Ramírez. La mayordomía del día 7, que es dedicada a Gaspar, está presidida por el licenciado Freddy Gil Pineda Gopal y familia. La mayordomía del 8, por la familia y un servidor de ustedes. Le doy las gracias muy encarecidamente a la autoridad municipal por haberme aceptado esta petición, y trataré de llevar a cabo el año entrante, Dios primero, a como se debe. Al mismo tiempo, le hago una invitación a todo el pueblo católico que nos acompañe
para los rezos del Santo Rosario todos los días 6 de cada mes. El próximo rosario será el 6 de febrero, 6 de marzo, 6 de abril, así hasta llegar a nuestra fiesta titular. Felicidades a todos y buen provecho por esta suculenta comida que nos ofrecen estos mayordomos. Gracias.
no se vaya a pasar. Más sabor en un tepacho que mucho les va a gustar. Sabor en el tepachito que de calla no se viene. Sabor en el tepachito que de calla no se viene. Siembra de esta gente campesina, desde el barco con las
juntas hasta surcar las colinas. Abrazas toda la siembra de esta gente tan cocida. Bonito relleno para pronto me está volando. En tus aguas transparentes con los chiquitos. Bonito relleno para pronto me está volando. Saludos para la gente de la mañana de bienvenida. Desde la parte del pueblo para la puerta de arriba. Saludos de bienvenida a volverte a visitar. Bonito relleno para pronto me está volando. Estos son los transparentes con la chivita. Bonito relleno para yo me despido cantando. De tus aguas transparentes con la chivita mirando. Claro.